Hola, muy buenas tardes. A nombre del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, estamos muy orgullosos de presentar las masterclasses de industria en este año que ha sido convulsivo para todos. Para nosotros es un gran orgullo el poder seguir teniendo estas masterclasses que acercan al público con todas las personas que hacen cine de toda la cadena cinematográfica. Entonces, sin más demora, para mí es un placer y un honor el presentarles al maestro Martín Hernández. Gracias a todos por venir, por arriesgarse, salir del covidismo y estar acá. Y a todos los que nos están viendo también en las redes y plataformas, creo que está pasando en YouTube, ¿no? También. Muy bien. Pues gracias por invitarme. No soy maestro. Me gustaría, pero me corrieron de la universidad, entonces ya no llegué a ningún tipo de maestraje o maestría. Pero he tenido la fortuna de estar en este festival antes del COVID. Este es mi primer festival COVID de cine internacional de Guadalajara, pero he estado acá algunas caras conocidas de otras ocasiones que nos hemos visto hace 5 años o antes. Alguna vez también vine a dar un workshop de algunos días y una plática como hoy. Este día, y para todos los que nos están viendo desde casa, este día vamos a platicar de anécdotas de lo que yo hago y de experiencias que me hubiera gustado haber conocido previamente, pero nadie puede experimentar en cabeza ajena y tienen que pasar las cosas. Entonces, bueno, me pasaron y voy a platicar de esas cosas que me han sucedido, ¿no? Represento los films y los directores con los que he trabajado, de eso vamos a platicar también. Y hace un poco más de un año tuvimos la oportunidad de abrir la zona de postproducción de sonido de Cinematic Media, que es la empresa donde honrosamente laboro todos los días y desarrollamos postproducción y producción dentro de los estudios Gabriel García Márquez. No es una casa, es un paraguas gigante de foros, ya lo van a ver más adelante, de salas de postproducción, de imagen, de sonido ahora. Y bueno, pues es un paso importante para quien habla de una industria, ¿no? Una industria que no tenía un proceso industrializado y que ahora afortunadamente lo estamos empezando a hacer, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? El proceso del trabajo industrial y el proceso del trabajo intelectual y artístico, pero al final, como todos infieren, convergen y son importantes ambas, no una más que la otra, ¿no? Como decían por ahí en el dicho este de 99% perspiración y 1% inspiración, ¿no? No, hay que ir a trabajar y hacer las cosas todos los días para que funcionen. Lo mismo sucede con el trabajo industrial de algo, porque si no existiera ese, pues no habría una industria, ¿no? Vamos a platicar de todo eso. Yo me dedico a hacer, para los que todavía no ubiquen de qué se trata mi labor y por qué estoy aquí. Los directores han tenido a bien confiar en mi equipo de editores y en mí, y en los mixers con los que trabajo, la gente de sonido con los que trabajo, para hacer el sonido final de su obra. Puede ser una película, la mayoría de los casos hasta la fecha han sido así, y recientemente también films para
plataformas u OTTs que le llaman, que son los que ustedes ven todos los días en episodios dentro de Netflix y Amazon, Viacom, lo que sea que estén viendo. Vamos a platicar de eso también. Entonces, antes de que yo continúe, quiero agradecer primero que nada, desde luego, la gentileza de haberme invitado otra vez al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Estrella, muchas gracias a ti y a toda tu gente que se animaron a hacer el festival como debe de ser y a tenernos aquí, porque esto es importante. Somos gente de sociedad, somos personas que nos gusta ver a otras personas y ya hemos tenido suficiente de este necesario resguardo. Y yo creo que también es muy importante que con las medidas que están tomando, pero que exista físicamente, ¿no? Y que subsista no solo el festival, sino todo lo que nosotros hacemos en la industria, ¿no? Entonces, gracias por la invitación otra vez y por haberse animado. A todos los que han estado trabajando en el festival, que ahora vuelvo a ver algunas caras conocidas y otros que hace mucho que no nos veíamos. A los que han llegado ahora desde la plataforma, a los que están acá, que solo están relacionados con el tema, hoy no vamos a hablar necesariamente para los que saben de sonido, vamos a platicar de todo esto como, insisto, en un terreno más vivencial. Quiero aprovechar también para saludar y agradecer al gobierno y a la gente en Perú que están por acá. Hace unos años tuve chance de estar en Cusco, en un taller también, que fue un honor. Gabo, justamente, Gabo Kirkland de Cinematic, de la imagen del corrector de color increíble editor, estuvo por allá también en Cusco y me abrió la puerta y por ahí llegué. Aquí está Inti, lo estoy viendo en primera fila. Gracias por estar, Inti. Sabes que tenemos un proyecto en común. Hiciste el de Julia Lochtev, ¿no? Loneliest Planet. Sufriste ese. Ahí estuvo Gael y luego ella me platicó que estuvieron, ¿cuántos meses estuvieron ahí en secuestrados en Georgia, en Rusia? 4 meses, imagínate, porque estaban filmando en condiciones agrestes en la naturaleza con luz natural. Inti Briones es un extraordinario fotógrafo, por favor, vamos a darle un aplauso a Inti que está aquí. Y si no tienen oportunidad de ver el trabajo de Inti, por favor, vean todas sus obras, pero desde luego, Loneliest Planet de Julia Lochtev, 4 meses secuestrado ahí en Georgia, filmando con luz natural, ¿no? Además, y lo demás ensayando. No, sí. Bueno, todo natural, sí. Y se acercó conmigo Julia y me dijo, ya tengo todo el sonido hecho. Y lo tenía sus folders y todo, ya sabes. Mientras no había luz, se iba con el sonidista y grababa caminando sobre el río, los cables, las piedras, el agua. Y me trajo toda la librería. Le digo, no me necesitas mucho en realidad, no, ya lo tienes resuelto. Pero fue un joyride. Es algo serio, Julia. En fin, ahorita lo vamos a platicar más en detalle, pero quería empezar con una pieza que fundamentalmente para mí significa nada más lo que es el cuento, ¿no? La historia. Todo lo que nosotros hacemos, quisiera decir que a lo que sea que nos dediquemos, lo que hacemos es contar un cuento. La verdad es que no tiene nada de malo en ello, ¿no? Nos contamos un cuento en la mañana de quiénes somos y gracias a ese cuento que nos vendimos vamos a trabajar. Y le contamos un cuento a alguien a quien enamoramos y nos casamos y le contamos un cuento a quien nació y nos cree el cuento y es eso, ¿no? No hay nada de malo en ello, pero es un cuento todo. Y es muy bonito esa reafirmación del cuento porque profesionalmente es justamente lo que queremos hacer, es continuar un cuento dentro del cuento. El cuento original, en el caso de una obra cinematográfica, está concebido en el guión, que probablemente el director y el guionista lo hicieron, pero hay un cuento dentro de ese cuento que es el que descubren los actores. Y en su interpretación, los actores recrean otro tipo de cuento que no es necesariamente el que está literalmente explícito y expresado en palabras. Las palabras son nada más la herramienta, pero la forma en que las dicen, el volumen en que las dicen y el pace o el tiempo en que lo dicen hace que la actuación le dé otro cuento dentro del cuento. Y lo mismo el fotógrafo. El fotógrafo encuentra ese
dejo de luz y esa oscuridad o ese espacio que descubrió, a lo mejor porque sucedió en el momento físicamente, y ese es otro cuento dentro del cuento. Y nosotros en sonido hacemos lo mismo. Yo tuve la fortuna, para los que no sepan, por ahí hay algunos colegas que oyeron la radio en los 80, los demás aquí no habían nacido, pero los tres o cuatro que veo que ya habían nacido y que su mamá los llevaba en la primaria a la escuela, iban oyendo la radio en la Ciudad de México, y ahí empezamos. El director de las películas con las que empecé yo a trabajar, que es Alejandro González Iñárritu, él y yo empezamos en la universidad y nos invitaron a hacer radio. Y ya no nos salimos de hacer radio, porque nos dejaban entrar al estudio y tocar las máquinas y hacer lo que nosotros quisiéramos. Y descubrimos que podíamos contar cuentos solamente con tres cosas: música, efectos y diálogo. Y si lo ven desde ese punto de vista, estábamos hablando de que así iba a ser toda la vida. Estamos haciendo lo mismo ahora, pero en cine, ¿no? Foley, que son incidentales, es un tema que se inventó en la radio originalmente y ahora lo hacemos en cine. Los diálogos es la voz y la música es la música. Entonces siempre hemos trabajado con las tres mismas cosas. Entonces quería empezar con un ejercicio, es un ejercicio de audio, para contarles un cuento y decirles por qué eso tiene que ver con lo que hoy en día hacemos. No importa si es un film o si es un episodio de una serie. Ese es el cuento original. Entonces, aquí por ejemplo voy a abrir mi sesión. La voy a esconder en cuanto le ponga play. Vamos a apagar las luces y los invito, si pueden, los que nos estén escuchando en plataforma, que lo escuchen esto en audio, con audífonos, perdón. Y los invito, si pueden, a que cierren los ojos y se dejen ir en este cuento que tiene imágenes, pero no tienen la imagen en la pantalla, ¿no? Y después les platico más de este cuento, pero ya les conté una parte del cuento. Entonces, podemos apagar, por favor. Voy cruzando los cielos a 10.000 kilómetros de altura, por encima del Atlántico, a 1.000 kilómetros por hora, en un viaje de 9.100 kilómetros. Si estas cifras sonaran a algo, sonarían así. Pero voy dentro de una cápsula donde puedo viajar en espacio y en tiempo. Voy en un avión. ¿Cómo van? Ahora ya estoy en Guadalajara. Después de una hora y media de viaje en auto, todos viven aquí, despacio y casi en silencio. Pero yo ¿de dónde vengo? Vengo de una ciudad ruidosa. Esta jungla de sonidos es hectica, orgánica, caprichosa, con sus propias reglas de sobrevivencia. Cuando digo jungla, no es un eufemismo. Esta es una densa jungla de casi 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Todo Jalisco tiene 100 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Escucharon bien? 100 contra 7.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La población de todo Jalisco es de 8.400.000 habitantes. Solo la zona central de la Ciudad de México es de 9 millones de habitantes y toda la zona conurbada es de 24 millones de habitantes. Es una locura, ¿no? Pero al mismo tiempo, extrañamente hermosa. Aquí todo mundo tiene un sonido. Por ejemplo, estos vendedores de gas están anunciando su presencia para que la gente pueda salir a cambiar sus tanques vacíos por unos nuevos. Hay una grabación que prácticamente puedes escuchar en todas las esquinas de la ciudad. Esta mujer la ha grabado una sola vez y se ha convertido en una especie de leyenda. Un día, mientras iba caminando, me topé con este perro que, de hecho, reacciona cada vez que escucha esta grabación. El perro le responde
aullando. Le prometí que utilizaríamos su interpretación en la próxima película de horror. Ahora estoy en el metro. Son las 5:30 de la mañana y este es el primer tren que va a salir. Estoy haciendo una película que sucede el 60% aquí dentro de un vagón y debo aprovechar mi tiempo porque solo tengo una hora antes de que millones de usuarios lleguen y hagan mi trabajo imposible. El metro en Guadalajara mide 24 kilómetros de longitud y mueve a 58 millones de usuarios al año. El metro aquí le da servicio a 4.5 millones de humanos cada día y está corto por un millón. Es decir, 225 kilómetros de líneas de metro no son suficientes. Ahora estoy completamente perdido. No saliendo, va a caminar unas 3, 4 calles. Porque si lo mando a la otra estación, va a regresar. O sea, mejor ya una vez si quiere. ¿Me salgo aquí? Salga y siga así como va la circulación. Donde pasa el metrobús, ahí es República. Sí. Gracias, buen día. Este oficial aquí está tratando de no reírse en mi cara. Ya se dio cuenta de que ni siquiera puedo encontrar la salida. Y cuando finalmente logro salir, es solo para entrar a la dimensión desconocida. Este es el epicentro de la ciudad, denso, lleno de olores y colores. Hay una banda tocando en vivo rock de los 50 dentro de una farmacia. ¿Por qué? Es como Contra, Donkey Kong, Pac-Man, llévate la fruta en solo 299 pesos. Mira, tenemos aquí el tubo de LED. Trae la pantalla rota mi celular, aquí se la cambia. Todo con el mejor precio del mercado. Pasa y compruébalo. Tenemos el control de video. Oiga, disculpe, República de El Salvador es para allá. Efectivamente, sigo perdido. Pero hay diferentes ciudades dentro de la ciudad, así como hay diferentes Méxicos dentro de México. Aquí estoy saliendo a rodar mi bicicleta en la mañana, al igual que las aves que en esta ciudad se resisten a morir sin importar la mala calidad del aire, la altitud o la falta de oxígeno. Estoy comenzando a 2.500 metros sobre el nivel del mar y llegaré a 3.100 metros. Muy pronto estaré en la cima de esa montaña. Mientras regreso bajando con el viento en mi cara, estoy pensando en ese sonido ahí arriba en la cima de la montaña. Por alguna extraña razón, me recuerda a este otro lugar, pero en un punto completamente distinto en el planeta. Es extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver el sonido de este lugar con el de la cima de aquella montaña? Tal vez nada, o tal vez todo, depende de mí. Llamémosle una deformación de mi oficio, o tal vez esa es precisamente mi fortaleza. Estamos en una bodega en Los Ángeles, pero para mí esta bodega tiene una similar tonalidad con mi memoria de aquella vez en la montaña. Estamos llegando a nuestro lugar favorito para desayunar. Voy con mi colega y amigo Alex Quevedo. Hemos pasado la mitad de nuestra vida profesional en esta ciudad y parece sentirse como en casa. Nunca más. How's it going, guys? Sorry, we burnt a little something that's a little smoky, but it'll clear. It's okay, don't worry. Estamos por desayunar en este lugar fantástico. Una de nuestras cosas favoritas aquí es este pan integral tostado con un huevo pochado sobre una pasta de aguacate, cilantro y langosta horneada. Es decir, en la cocina hay un ejército de mexicanos, como en todo California.
como estos mexicanos, en el mercado de flores en el centro de Los Ángeles. Estos cabrones están acariciando la idea de dejar este trabajo y abrir una tienda de pelucas. ¡Ya, tío Lolo! Sería mejor Disney vendiendo pelucas que flores. ¡No habías acatado por un pinche puentecito ahí! Cuando hablan, parece que estuvieran cantando. Burlándose de las calamidades de su propia vida. But the view. Un mes más tarde, estoy de regreso en Chicago, terminando una serie que dirige Joe Swanberg. They've talked about it over the years, but the people in the building don't make much money, and they have bigger problems than a nice roof deck, so maybe I can just give it as a gift. Yeah, that would be cool. Estamos a menos de 2 grados. Hace mucho frío. Voy caminando con Joe, y esta es la segunda vez en mi vida que camino en el hielo. No llevo puesto la ropa adecuada, ni los zapatos adecuados, y el hielo es muy traicionero. I'm okay. That's funny. Sí, me resbalé. Black ice, they call it. Caí con toda mi humanidad en este duro hielo. Más adelante nos topamos con una parvada de gansos salvajes que están listos para hacer su interpretación para nosotros. Thank you for the performance. He trabajado en 2 películas con Joe y 2 temporadas para su serie en Netflix, Easy. All right, my first one's at 253. Does anybody have anything before that? Joe es sencillo, generoso y brillante. Es una delicia trabajar con él. At 253, I just want to lower the kitchen ambience during that scene across the board. Mm-hmm. Like all the sounds are good to me. I just want to drop it down. All the like oven stuff. Yeah. Yeah. I had the same note. Yeah. Very good. Yeah. But the texture is really nice. Después de Los Ángeles y Chicago, estoy de regreso en casa, en un pueblo a 2 horas de la Ciudad de México, llamado Valle de Bravo. Aquí cerca hay una gran cascada. La puedo escuchar ahí al fondo. Y también puedo escuchar a la familia jugando voleibol. Así que voy a dejar esto e ir allá con ellos para unirme al juego. He vivido tantas vidas, en tantos lugares diferentes, jamás me lo hubiera imaginado. Estos oídos que tengo me han llevado muy lejos, pero también muy cerca. ¿Quieres jugar? Sí. Han sido mi forma de comunicación y de entender la vida. Solo por estar escuchando todos estos ruidos a mi alrededor. ¡Ay! Pensé que no llegaba. Vuelve. Sí, fue de lejos. Sí, 6 puntos, venga. 15. 15, 15, 13. Íbamos 14. Preparar el truco, lo que tú decías. ¿Dónde está la magia, no? Te llega este plato a un restaurante, llega el chef y te dice, ¿quién hizo esta magia? ¿Dónde está el mago que hizo este plato? ¿Dónde está?
acaban de decir el truco. Sí, sí, sí. A ver, ahora hazlo. Sí. Estoy esperando una llamada. Oye, ¿me puedes mandar otro? Gracias. Vamos a poner la luz otra vez acá, gracias. Esta es la historia, y podría ser una historia dentro de otra historia, ¿no? Si tuviéramos un guión, una imagen, probablemente ahí estaría en el contexto cinematográfico lo que acaban de ver. Dije lo que acaban de ver porque probablemente esto evocó algún tipo de imagen, ¿no? Aunque esté como en el radio, resguardado por el sonido. Pero si lo ven, es básicamente lo mismo. Aquí hay un texto, aquí hay un poco de música, y aquí están los fragmentos de sonido que he ido... Tengo muchos de distinta índole, pero estos los puse acá porque se me ocurrió armar esta historia alrededor de ello, ¿no? No porque los haya grabado para esta historia, son cosas que pues por ahí tenía. Y... algunas de ellas las grabo cuando no tengo el equipo, pues las grabamos aquí. El texto, la voz que oyeron, está grabada directamente aquí en el iPhone. Y a veces uso estos audífonos, que siempre los presumo porque son la cosa más cómoda del mundo para traer, pero son micrófonos ambientales, binaurales. Entonces, la gente en realidad no sabe que estamos grabando porque van conectados al teléfono y hay un software en el teléfono que lo convierte en este file. Pero, por ejemplo, el sonido que escucharon ahí cuando estoy andando en bici, pues obviamente nadie va a andar en bici con un pinche micrófono en la mano, pues entonces te pones un... corres el riesgo de caerte. Pero estos son micrófonos en realidad, y cuando me los pongo así y lo conecto al teléfono, nadie sabe que estoy en realidad grabando, ¿no? Piensan que estoy oyendo algo en iTunes o en Tidal. Pero bueno, son cosas que he ido grabando o rescatando a la vez por el vicio del oficio, y después pues, las encontramos como en esta situación donde la historia la lleva directamente la pieza de audio, ¿no? Pero la verdad... mis queridos amigos, siempre es así. Siempre es encontrar, rascando de algún lado o el otro de la memoria, dónde estaba algo que había escuchado, que me acuerdo que sonaba de alguna forma, ¿no? Y así nos enfrentamos en la parte de sonido a las imágenes y decimos, creo que yo escucho o me acuerdo que escuché un día algo que tenía que ver con esa escena y en ese lugar y de esa forma. Y entonces lo probamos. A veces tenemos a bien encontrar el sonido y a veces nos cuesta mucho trabajo y no lo encontramos, ¿me entienden? Pero y siempre, sobre todo con un autor, con un director, siempre es una conversación, ¿no? Siempre es decir, mira, yo pienso que este es el lugar, ¿qué te parece? Y a veces el director o el editor nos dice, no es exactamente ese, pero por ahí va, ¿eh? O al revés. Algunos directores me han dicho, no sé qué película estás viendo, güey. Y uno se siente a veces también un poco frustrado por eso. Pero yo creo que la frustración es una parte bonita de lo que hacemos, porque eso nos ayuda a seguir buscando y rascando y haciendo otras cosas. No crean que, en mi caso, desde luego, no es así. No le he atinado a la primera a nada. O sea, siempre ha sido todo... y ha habido días en donde francamente siento que soy... tan malo en lo que hago que debería dedicarme a otra cosa, porque es una frustración enorme, ¿no? Pero eso es porque evidentemente también estamos pretendiendo cosas que pues están en algún lugar en nuestra imaginación y a la hora de ejecutarlas, pues no suceden, ¿no? Yo no soy en particular una persona que haya descubierto esto de manera natural. Siempre estuvo en mí, digamos, el concepto de sonido, pero... no llego a él naturalmente, me cuesta mucho trabajo. Y hablando de frustraciones, quería enseñarles esta película que ustedes ya vieron, que fue el comienzo
de una conversación que ha durado, bueno, 30 y tantos años, casi 40 años con Alejandro y por lo menos 20 con el Alejandro González Iñárritu que conocen a través del cine. Esa conversación empezó cinematográficamente hablando con Amores Perros y fue una conversación de mucha frustración también, ¿no? Porque se imaginarán, es nuestro primer film, entonces pues somos novatos, no tenemos ningún tipo de experiencia cinematográfica, pero tenemos muchas ganas de que hacerlo y otra vez yo en la parte de audio pretendo que sea de una forma. La tecnología no nos ayudaba también, era una tecnología muy agreste que iba en contra de la ejecución, a menos que tuviéramos muchísimo dinero, que no lo teníamos. Entonces, sin dinero, sin el tiempo y sin la experiencia, estábamos casi condenados al fracaso. Y después de haberme acabado el presupuesto de sonido de mi amigo en su película y ver que había fracasado en mi intento, pensé que había echado a perder para siempre la carrera de mi amigo. Y un día, cuando terminamos, y terminamos con el presupuesto, se nos ocurrió ver la película completa, como aquí en una sala, en 35 milímetros, toda la película unida, porque nosotros habíamos estado trabajando en un cuarto muy pequeño de sonido y solamente veíamos cassette. No sé si se acuerdan que antes había U-Matex, que era un cassette horrible de video. Entonces tenías que meter ese video, hacer un pre-roll, sincronizar con la máquina, ponerle play. Era una tragedia, era súper frustrante y se veía muy feo. Entonces imagínense unos novatos hace 20 años, una película sin presupuesto, de perros, con sangre, sin actores. Pues los mixers decían, ¿qué es esto? O sea, lo que querían ellos era largarse, que se acabara ya, órale, ya les quedó su película, bye. Y después de ese screening, después de 3 semanas de trabajo, se dieron cuenta de a dónde iba el film, de qué era, de lo que se trataba. No era de ir en contra de la narrativa del film, sino era abrazarlo, abrazar la dicotomía, abrazar las crisis de sonido que había, abrazar los contrastes, los choques, no hablo del choque físico, hablo de los choques de sonido, de ambientes, ¿me entienden? Por ejemplo, uno de esos días de estas 3 semanas terribles, el mixer estaba tratando de arreglar los ambientes porque él veía que la cámara hacía... Y se encabrona y golpea y se va. Y se sale de la sala. Y voy yo atrás de él y me dice, you can't cut backgrounds on the same scene. O sea, no se puede estar cortando ambientes en la misma escena. Digo, pero ¿por qué no? O sea, de donde yo vengo, pues mi ciudad, si estás en una cuadra y luego vas a la otra cuadra y vas a la otra cuadra, suena diferente, te lo juro, suena totalmente diferente. No es como si estuviéramos paseando en Bel Air, ¿me entiendes? Entonces es súper, y sobre todo vienes con el estrés del personaje y no es lo mismo el que va manejando, no lo oye igual que el otro que viene con él. Entonces todo eso es, apóyalo. Además el directo está así, cabrón, está hecho. O sea, es el... Cuando vieron el film, lo entendieron. No lo habían visto ni siquiera con subtítulos. Y después de eso fui con mi cara, con los productores y les dije, creo que si nos regalan 2 semanas más, o sea, 5 en total, probablemente hayan sido 6, creo que podemos dejarlo. Y quedó como ha estado 20 años, o sea, mal. El sonido, quiero decir. El film es extraordinario y puede sobrevivir el sonido. Pero afortunadamente, este es uno de esos raros, raros ejemplos en donde puedes regresar a arreglar un error de hace 20 años. Creo que es la única oportunidad en mi vida que voy a tener para hacer eso. O sea, y mira que cometo errores, pero no he podido regresar a arreglar ninguno más que el de Amores Perros. Entonces, 20 años después, Criterion lo va a sacar en una edición en Blu-ray. Ahora ya está en salas, en algunas salas, en las principales ciudades de este país, y lo pueden ir a ver. La verdad, salvo los profesionales en esto, nadie va a notar mayor diferencia. Van a decir que no era así. No. Ahorita les voy a poner el ejemplo, pero primero quiero enseñarles una parte de una escena que ustedes seguramente ya conocen, cómo quedó 20 años después. Y después les voy a enseñar un poquito de cómo era antes para que digan, ah, no, pues sí, es que mal estaba, cabrón.
¿Y cómo me quedé? O sea, ¿no es increíble? O sea, ¿cómo subsistió? Es un gran film. O sea, pero hubiera sido me lapidaban después de eso. Ya se acabó la carrera de este güey. Ven nada más la mierda que hizo. Lo acaba de destruir todo. Tuvo en sus manos una joya como esta y la destruyó. Bueno, pues aquí estamos, 20 años después. Quiero enseñarles entonces esto. Si podemos apagar la luz, vamos a verlo. Y, perdón, insisto, esto es la versión 20 años después, ¿no? La versión nueva. Muchas gracias. Como verán, es un gran film, ¿no? Se sostiene muchos años después en buena medida. Esa es una reconstrucción basada evidentemente en los stems originales, en el sonido original. Stems le llamamos a la división de diálogos, ambientes, efectos y música. Y esos stems están originalmente en cintas de AS, de cinta digital. Y tuvimos que hacer esa transferencia acá. Aquí lo van a ver en mi sesión original. Estos son los stems de diálogos, de música, los de backgrounds, los de efectos, los de ads. Y luego todo el trabajo nuevo que hicimos. Por ejemplo, si yo les enseño esta secuencia
como era originalmente después del choque. No hay nada. Unos perrillos ahí. Y luego a ver. O sea, está el jadeo del perro y los demás vienen flotando. Estábamos, yo creo que exhaustos después de haber acabado la escena del choque que nos tomó siglos hacer. Y, o por ejemplo, un error de comunicación. Yo no sabía que aquí había un balazo. Me entero 20 años después que me dice el negro, oye, ¿por qué no hay un balazo ahí? ¿Dónde? Es que aquí, déjenme ver si lo encuentro en algún momento. Ya, creo que, déjenme, ahorita lo encuentro, pero qué chistoso, ¿no? Que yo le había puesto otra cosa. Cuando chocaban los dos coches en ese momento, según yo, nada más sonaba la lámina del choque. Entonces, no había balazo. Claro que en la imagen se ve que hay un... Hay eso, hay un balazo. ¡Chingue su madre! ¡Aguas! ¡Madre, se cayó! ¡Ya se murió! ¡Madre! ¡Tú ni esos pinches cabrones! ¿Cómo se te ocurre meterte, cabrón? ¡Ya se murió, carajo! ¡Ya se murió! ¡No, no, no! ¡Ya madre, contéstame, chingado! ¡Nunca, hombre! ¡Se está cayendo! ¡Puta madre! ¡Está sangrando más, güey! ¡Se le tapé la herida, cabrón! ¡Verga, verga, verga! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Ten una pistola, cabrón! ¡Cabrón, ten una pistola, güey! ¡Cargó la verga, cabrón! ¡Ten una pinche! ¡Ahí! Yo nada más había puesto el golpe, pero... ¡Cargó la verga, cabrón! ¡Ten una pinche! Sobrevivimos 20 años para ahora, sí, ya, finalmente. Poner ese esperado balazo. Y otras cositas van a oír por ahí. Muy bien. Bueno, pues como eso hicimos todo, ¿me entienden? Secuencia por secuencia. Esta es la nueva mezcla de esa entrada al universo de las peleas de perros, ¿no? Ahora sí ya hay una reconstrucción sonora del ambiente, del lugar. Ya no están flotando los personajes, ya los van a ver, percibir físicamente. Pero imagínense, si escucháramos eso como estaba regreso 20 años atrás. ¿Listo, padrino? ¿Cuánto le vas a ir? La verdad es que, mis queridos amigos, si no estuviéramos en este ejercicio aquí, nadie, y no tiene nadie por qué notar ningún tipo de diferencia, pero les aconsejo, si es que consiguen la copia de Criterion, que compren un Blu-ray y un DVD player, compren agarren la copia que tenían del Blockbuster, donde lo rentaron, del VHS, y lo ponen y lo sincronizan con el de Criterion y va a pasar algo así. Tuvimos la fortuna de invitar a los algunos de los editores originales que estuvieron con nosotros hace 20 años, éramos inexpertos y muy jóvenes, y todos siempre en estos 20 años dijimos, caray, si hubiéramos tenido esto, si hubiéramos tenido aquello, si hubiéramos tenido esa grabación, si en aquel entonces, pues eso no se puede. Ahora lo logramos y ahí está. Y... bueno, pues es otro cuento, ¿no? Es otra vez el cuento que nos contamos para regresar a encontrarnos aquí. Y como verán, esto es solamente un poco más complejo en términos de elementos y eso, pero es básicamente lo mismo, se dan cuenta, de la historia original, es exactamente lo mismo. Hay un diálogo, hay música y hay efectos. Y siempre va a haber eso, y esos son los que nos ayudan a contar cuentos, ¿no? Algunos son un poco más complejos en la elaboración, algunos cuentos están contados desde el punto de vista del director y del guion y de la imagen, y nosotros estamos contando el subtexto, el cuento paralelo, digamos, de este. Por cierto, quiero aprovechar una observación muy chistosa, porque mi compañero y amigo Arturo Sedano, de Cinematic Media,
estaba viendo cuando éramos muy jóvenes, estaba viendo esta escena originalmente hace 20 años y cuando se va el sonido y entramos a esta parte de la pelea de perros, dijo, ¿se volaron las bocinas o qué pasó? ¿No? Después del choque ya no oigo nada. No, es que no había nada. Efectivamente no había nada. Entonces aprovecho para saludarlo, sé que nos está viendo, y Tonali también, Tonali Villaseñor, que es el lead editor de el estudio de Gabriel García Márquez. Y ahí en Cinematic estaba Gabo Kirkland, que ustedes lo conocen muy bien. En fin, yo estoy muy orgulloso de ser parte de un equipo de personas tan apasionadas y tan talentosas como son ellos. Y es muy difícil encontrar, es una gran fortuna encontrar personas así, ¿no? Que tienen esa naturaleza y esa visión. Empezando por el propio Epigmenio Ibarra, ¿no? Con el quien tuve la oportunidad de entrar en contacto y por eso desarrollar esta parte de la postproducción de sonido, ¿no? Pero es un visionario que está básicamente observando y desarrollando ideas, ¿no? Por encima de otras consideraciones que algunos empresarios jamás se atreverían a siquiera tomar en cuenta, ¿no? Pero como decimos en el mundo, solo hay dos tribus, la tuya y la otra. Entonces me he encontrado en mi tribu, afortunadamente, en estos días. Y quería invitarlos también a que me interrumpan, por favor, y constantemente aprovechen para, no sé si además alguien está escribiendo, porque yo no conozco de redes sociales, pero no sé si a través de la proyección esta que estamos haciendo virtual hay preguntas y respuestas, pero por lo pronto aquí les exhorto a que levanten la mano y podamos, por favor, sí. Y aprovecho para ir cambiando de tema también, sí. Sí. Nuestro amigo estaba preguntando que le da curiosidad saber qué usábamos antes de Pro Tools. Era una época muy agreste para los que no teníamos dinero para hacer sonido propiamente, ¿me entiendes? Era muy caro hacer algo como esto, que hoy parece como muy sencillo. Bueno, pues aquí está en la hoja, ponle el sonido y ya está. No era así antes. Era súper difícil. Cosas muy sencillas, por ejemplo, la computadora no ejecutaba en real time nada. Hacías un movimiento de elementos, por ejemplo, tenías 20 tracks para el balazo del chivo en el vidrio cuando mata al empresario. Entonces tenías que ponerle pre-roll a U-Matic, regresaba, le ponías play y la computadora decía time-lapsed y empezaba. Y era normal, acuérdense, nuestro umbral de la frustración ahora es insoportable, pero antes teníamos chance de aguantar diciendo, oye, te hablo cuando llegue a la oficina. ¿Qué? Si ya vio mi mensaje, ¿por qué no me contesta? ¿Me entiendes? Nuestro umbral de la frustración es... Hace 20 años éramos, tranquilo, llámame cuando puedas. La computadora está haciendo su chamba, dale chance de que piense. Entonces, pre-roll, play, remaining time. Está un poquito fuera de sync, a ver. Pre-roll, play, remaining time. Dos cuadros. Pre-roll, play. Entonces, así la película. Toda. Y luego, todos esos 80 tracks o 20, los que hubieran sido, había que pasar de 8 en 8 a un casetito. A un casetito digital. De 8 en 8 tracks. Y luego llegábamos al estudio y amarrabas 80 máquinas de esas de casetitos, cada una con 8 malditos tracks, que a veces agarraban, a veces no. Entonces, era un purgatorio, era así como, no, no puede ser. A lo mejor, como decía Jaime Bax, vamos a abrir una salchichonería, o sea, hagamos otra cosa, esto no se puede hacer. Era muy difícil, muy difícil. Ya no existe eso, afortunadamente. O yo no estaría abriendo una salchichonería. Aquí en Guadalajara, donde hay que vivir, por cierto. Si alguien, por favor, más tiene algún comentario, yo feliz de confundirlos más, si quieren. Tengo aquí un elemento que quiero compartir con ustedes. 20 y tantos años después de lo que acaban de ver, la tecnología nos favorece, ¿no? Pero también hay que aprovechar porque... Una vez entrevistamos, cuando estábamos trabajando en la radio, a David Gilmour, y nosotros como chavitos un poco desconcertados de que estábamos ante Dave Gilmour de Pink Floyd, le decíamos, oye, pero es que el Dark Side of the Moon es un,
el reto tecnológico, cómo lo hicieron para hacer el sonido, y Alan Parsons y todo eso. Y yo veo que nos decía David Gilmour, they're just tools. O sea, son solo herramientas. Como, ¿de qué hablas? ¿Me entiendes? O sea, sí, ha cambiado, es diferente, pero son solo herramientas. A lo que se refería, desde luego, era que había que hacer algo con la herramienta, y si no había algo con eso que es la herramienta, pues entonces no había nada originalmente, ¿me entiendes? O sea, si no hay una idea, un concepto, una ejecución previa, pues la herramienta no te va a servir de nada, porque podemos tener las herramientas más sofisticadas que querramos, pero yo la verdad no me considero además alguien que sea particularmente eficiente en el uso de la herramienta per se, pero creo que no es importante, lo importante es cómo la usas, ¿me entiendes? Hay muchas personas que son increíblemente más ágiles con el uso de la herramienta que yo, y qué bueno, así es como debiese de ser, pero no me sorprende porque al final del día considero que la herramienta es solo eso, es una gran herramienta, ¿me entienden? Pero vamos a encontrar que hay otras cosas más interesantes que hacer con ella que aprender a manejarla. Ojo, no quiere decir que no haya que aprender a manejarla con eficiencia, solo estoy diciendo, como decía Gilmour, que pues es cierto, son, al final del día son solo herramientas. Miren, por ejemplo, esta es una escena de una serie que tuvo mucho éxito en el mundo, que se llama El lado oscuro del deseo. Oscuro deseo se llama, cuando la estábamos haciendo, se llamaba El lado oscuro del deseo, y al aire se llama Oscuro deseo, ¿no? Pero si ustedes analizan, por ejemplo, déjenme poner la parte que les quería enseñar. Si ustedes analizan de qué se trata la narrativa, pues es un thriller. La narrativa se trata de lo que el thriller en la manera más clásica se concibe. ¿Y qué hay detrás de eso? Lo que nosotros encontremos, ¿me entienden? Aquí hay una construcción que han logrado hacer Tonali Villaseñor y su equipo de editores para crear esta narrativa visual. Estamos aquí, estamos adentro, estamos afuera, ¿me entienden? Hay una construcción de toda la tensión que se da entre estos personajes, y al mismo tiempo hay una construcción posterior sonora, ¿no? Que es la parte donde nosotros entramos. Si me permiten, voy a poner la parte del sonido directo. Para los que no estemos, no necesariamente tienen que saber qué es el sonido directo. El sonido directo es el que se graba en la filmación. Hay un equipo de personas muy talentosas que van a la filmación, ponen los micrófonos en los actores y graban lo que me importa que obtengan en el sonido directo, que es el diálogo. Entonces, esto que van a escuchar primero es el sonido directo de esta escena, ¿no? Voy a ampliar un poco esta imagen, y lo que van a escuchar es exclusivamente el sonido directo de estas escenas. Sí, ven a lo que me refiero. Eso es exactamente lo que queremos, ¿no? Porque esto no es la realidad, no es un documental. No quiero el sonido real de ese diálogo interrumpido por el golpeteo del metal y la lluvia. Eso querría en un documental, porque estamos acostumbrados a que el documental documenta la realidad. La realidad sería esa. Este es un thriller, aquí hay música, hay luz, hay actores.
hay que ser fiel a ese género. Ningún sonidista, por muy bueno que sea, va a poder tener un excelente sonido de unos diálogos cuando está cayendo un chubasco en un auto. O sea, súper difícil hacer esto. Entonces, esto es doblaje. Si yo quito el sonido directo y agrego el resto de los elementos que en esencia son los mismos de los que hemos estado platicando, esto sería lo que sucede. Leonardo no se dormía, se tardó muchísimo en dormirse. ¿Todo bien? ¿No sospecha nada? No creo. No, todo bien, no. Me metí en el peor lío de toda mi vida. Sí, en el peor. Vamos por partes. Tú y tu novio llegaron a casa de Brenda poco después de la medianoche. A ver, ¿puedes dejar de llamarle tu novio? Ok, el sujeto y tú debieron haberla pasado poca madre porque él salió después de las 5 de la mañana de casa de Brenda. Agradece que estás con tu cuñado y no ante el MP, porque si no el interrogatorio sería brutal. A ver, ¿te puedes limitar a los hechos? Brenda regresó a su casa a las 8:15 de la mañana. Tú saliste de casa de Brenda a las 3:44. ¿Sabes quién regresó a casa de Brenda justamente a las 4:34? Darío. ¿Qué? Eso lo pone en el lugar del crimen como la última persona que vio a Brenda con vida. Por fin, Darío, pasa. ¿Cómo sigue? Nada bien, pasa. Tienes que ver esto. A ver. Entonces, en esencia, la construcción tiene que ser coherente con el género, ¿no? Es la construcción del género, en este caso, insisto, es un thriller, hay no un reflejo necesario de la realidad. Pues esa coherencia subsiste en términos de sonido, ¿no? Es una lluvia que está un poco separada de la concepción de la lluvia en la realidad, pero hay detalles que son necesarios, el golpe de los pasos de ella sobre los charcos de agua, los limpiadores en el parabrisas, el clic en el seguro de la maleta, ¿me entienden? Detalles que te están diciendo que hay tensión, que hay observación, que estuvieron pensados por el editor. Y esas cosas son súper importantes para ser fiel al género. Y es muy importante también considerar que al final del día todo esto tiene que encajar en una pequeña pantalla como esta y en un iPad, y que quien lo esté viendo no diga, ¿qué dijo? ¿Me entiendes? Porque la lluvia no me dejó oír, ¿qué dijo? Eso no sucede, está hecho para eso. Esa es la única diferencia. Exactamente esa es la única diferencia entre hacer el sonido para un film y hacer el sonido para una plataforma, que al final del día sabemos que cuando mezclamos para un film estamos en un lugar como este, resguardado, aislado, donde tenemos toda la atención en la pantalla, donde las bocinas están calibradas, y eso es una situación lejos de la realidad de las plataformas, ¿no? De lo que vemos en cualquiera de las plataformas, ya sea Netflix o Amazon o la que ustedes gusten. Es decir, estamos pues, en casa con un número de singular de factores que nos distraen de la observación, ¿no? Este es otro ejemplo también un poco más cinematográfico de un reto similar, donde tenemos una épica, una construcción
histórica que al final del día pues es un poco también fantasía, ¿me entiendes? Es ficción y es una épica visual y es una época de un personaje y de unos personajes icónicos de los cuales no tenemos referencia alguna como para comparar cómo estaba, ¿no? Pero no solo es eso, sino también la construcción gramática, lo van a ver, de las escenas es completamente del mismo género, ficción y épica, ¿no? Pero como lo van a ver, esta es la sesión original, como la hemos mezclado para la producción final. Que por cierto, quiero aprovechar para saludar a, no sé si ande por acá, Irina Ocegueda, que es chica de Guadalajara, y el equipo de... ¡Ey! Hola, Irina. La gente de Irina y Mario y todos ellos han trabajado... ¿Y Odín? ¿También está allá? ¿Quién anda por allá? Han trabajado con mucho detalle. Yo tuve la fortuna de conocer a Irina hace ya muchos años y trabajó con nosotros en las películas de Joe Swanberg, que fue, creo que fue lo primero que hicimos, ¿no? Y luego las series de Easy, y ellos nos ayudaron con esta serie de Hernán que está en Amazon, la pueden ir a ver hoy en la noche o mañana. Y bueno, es esa onda. Le pueden bajar un poquito también aquí a luz, porque ya me siento como pollo en la vitrina. Sí, le pueden bajar un poquitín a la luz acá. Y les decía, esta es la construcción final de algo así, ¿no? Pero aprovechando el detalle de Follips, ha habido una comunicación desde hace muchos años con ellos, y es decir, a ver, ¿qué es importante decir aquí? Ahí está este personaje que sale del fondo y camina, quiero oírlo porque no hay diálogos, entonces aprovechando que no hay diálogos vamos a escuchar que él sí camina y vamos a escuchar que sueltan un costal al fondo, y quiero oír el costal, y desde luego quiero oír a los caballos, y desde luego quiero oír el diálogo, ¿no? Entonces esta es la construcción final, como está en el episodio. Voy a poner solo una parte de él. Podemos apagar acá, por favor. ¿Lleváis todo? ¡Arcabuceros! ¡Listos! ¡Bien! ¿Lleváis todo? Ir con Dios. Capitán, ¿dónde está? No quiere salir. Bernal, toma, te dará suerte. Marina, debemos irnos. ¿Por qué tienes que ir? ¿Por qué tienes que pelear contra castellanos? Aunque sean castellanos, estos son mis enemigos. Y tienes que dejar al Barato a cargo de la ciudad. Sé lo que hago. No, no sabes. Al Barato torpe. Solo sabes mandar a golpe de espada. Perderemos Tenochtitlan. Marina, ya es tarde para eso. Recoge tu petate y vámonos. Puedes morir en Veracruz. Te necesito a mi lado. Vamos. El sonido directo lo hizo Leandro Luna, ¿no? Y hizo un trabajo excepcional, porque aquí había muchos momentos donde pues tenías la armadura de los personajes, ¿no? Y, pues, imagínate poner un lavalier por ahí. O los mexicas, algunos de los guerreros que no tenías manera de poner un lavalier en ningún lado, ¿me entiendes? Entonces estuvo trabajando en condiciones agrestes, estaban cerca de un aeropuerto, ¿no? Y cuando pones un micrófono, la civilización sale, ¿no? Y la oyes. Entonces es difícil esconder eso. Pero hicieron, Leandro y su gente hicieron un trabajo excepcional. Y lo mismo Irina y ellos con Foley, ¿no? Como podrán ver, hay un detalle. Voy a quitar tantito el sonido directo de los diálogos para enseñarles esta escena sin los diálogos, nada más como un poco de morbo, a ver qué hay hecho.
ustedes la ven, si ustedes la ven cuando sea que la quieran ver, van a encontrar que esos detalles están y subsisten, evidentemente, porque está mezclado para plataformas, y el leitmotiv de eso es que se escuchen, ¿no? Pero es un trabajo que hemos pensado mucho los que estamos involucrados en las distintas labores de esto, como para que justamente eso ayude a contar, ¿no?, la historia fantástica, ¿no?, que nos han dicho, aunque son personajes basados en la historia real, pero bueno, no sé si es real o no, pero Borges decía que su parte favorita de la literatura de ficción era la historia. Entonces, no sabemos la historia realmente qué es. Si alguien quisiera hacer la historia de nosotros ahorita, habría que ver eso. Pero, en fin, es una cosa interesante que nos hemos enfrentado. No crean que este es el tiempo que tenemos para hacer un film, ojalá. Las series se hacen en días, es decir, 8 o 10 días para hacer todas las labores editoriales y mezclarlo, 2 días para pick-ups y ya, a entregarlo, ¿me entienden? Cuando en realidad, pues, para una película podemos tomar meses. Hablando de meses, quiero enseñarles esta secuencia de un film de Alejandro que se llama Birdman, y esto era una idea interesante porque empezó siendo el guión y lo que estaba ahí, pero no sabíamos en ese entonces que iba a haber un baterista, ¿no? Y que estaba en el guión, había una escena donde había un baterista, ellos salían a Times Square, iban caminando y se encontraban con el baterista en la calle, pero solo estaba eso en el guión, no había batería. Y Alejandro se había metido al estudio con Antonio Sánchez, el baterista, en Nueva York, antes de filmar, para grabar batería para esa escena. Y ya que estaban ahí, le dijo a Antonio, y vamos a improvisar. Y empezó a tocar Antonio, y grabaron tracks. 36 tracks después de Freeform tocar y todo esto, filma. Y me dice Alejandro, si podemos encontrar un uso en algún otro momento del film para la batería. Y así fue como empezamos a construir de pedacería de esos wild tracks, de esos 36 tracks de Antonio, empezamos a construir toda la batería que escuchan hoy en el film. No sabíamos si iba a funcionar, ¿no? A lo mejor íbamos a decir, es demasiado y la gente se va a aburrir, al final van a decir, otra vez la batería, coño, no sabíamos. O si iba a ser eficiente para contar la historia. En fin, lo pusimos, vimos que funcionaba. Mucho tiempo después, ya que terminamos todo esto, le enseñamos por primera vez a Antonio la película, la ve, y le mando los tracks del desmadre que armamos de tracks. Y él los escribe, se los aprende, y regresamos a Los Ángeles y lo grabamos en un estudio. De hecho, aquí tengo, esto es un poco de chisme, la verdad, pero ni modo. Aquí tengo un video que grabé con mi teléfono de Antonio. Y Antonio regresa a la calle. Si lo ven aquí adelante, se van a dar cuenta, está en la calle. O sea, lo pusimos en el patio de atrás, donde está el estacionamiento del estudio. Sacamos el set, sacamos los cables, porque quería que esa escena, donde es donde ellos salen a la calle, tuvieran el slap delay real de la calle. Ya saben que lo que te dice que está en la calle es que eso es, ¿me entiendes? Sobre todo una batería que tiene tanta energía, pues se oye el slap delay. Entonces nos salimos a la calle. Ese es Gustavo Borne, el ingeniero, el mixer y el dueño del estudio Igloo, ahí en Burbank. Era nuestro Nueva York en Los Ángeles, ahí en Burbank. Y ven, ahí está la pared y todo eso que te da el slap. Ahí está la entrada del estudio, y la ven, ¿no? Y puse a dos de mis grabadores con una grabadora portátil al fondo, lejos, para estar nada más grabando el puro papá, papá. Pa. Todo esto se puede hacer en el estudio. En el estudio puedes poner los tracks y le pones un poco de reverb y de delay. Pero pues, si ya estábamos ahí, se le ocurrió la idea a Gustavo. Dijimos, pues, vamos a sacarlo, está increíble. Está bonito que suena así, cutre.
¿Ya se dieron cuenta que el güey no se mueve? Parece que están tocando tres bateristas y el cuate está así. Es increíble, o sea, está tocando él solo, ¿no? Y es, pues eso es un don, tocar así la batería. Aquí estamos dentro del estudio porque todo el track, digamos, que oyen en la película se volvió a grabar, aunque lo volvimos a editar en partes y en momentos, pero fuimos al estudio. Perdón por el susto, déjenme bajarla aquí. Ni se mueve. En fin, bueno, pues ese es el chisme, ¿no? Les quería enseñar eso, que no va a aparecer por ahora en ninguna versión. Y si escuchamos el directo de esta escena, pues solo es eso, lo que queremos, el diálogo, ¿no? Bien grabado. Break a leg, Mr. Thompson. Let me put the blood rig on. Hey. Hey. Regan. Hey. Stay. Stay. Eddie, what are you doing here? Why? I just want you to tell me why. Just tell me why. No. Ok, entonces ya se dieron una idea, ¿no? Ahí está bien lo que queremos, ese es el sonido directo, bien grabado. Pero en algunos momentos no solo no existen elementos de audio, sino que los elementos de audio que existen no son suficientemente cinematográficos, no tienen el tamaño que queremos. Se acerca a la puerta del backstage y le da un golpe. ¿Quieres oírlo? ¿Me entiendes? Obviamente van a estar los truenos de la obra de teatro. En fin, todas estas cosas. El psh, psh, psh del spray. En fin, todos esos detalles, toda esta, como dice Alejandro Cacañanga, se le pone después, ¿me entiendes? Porque necesitas descubrirla. Ese es el cuento al que me refiero. Voy a poner el mismo cuento, pero con toda la cacañaga que le pusimos después, sin el diálogo. Entonces, aquí va otra vez.